There is only one thing that can happen. Hay una sola cosa que puede suceder. Our Lord and our Savior. Nuestro Señor y Salvador. Come and meet the desperate cry of that heart. Puede venir y acercarse y alcanzar esa desesperación del corazón. When desperate people come together. Cuando personas desesperadas se unen. They are willing to do crazy things. Están dispuestos a hacer cosas que parecen locura. Because they understand that they're empty. Porque ellos conocen. That they're empty. Que están vacíos. Therefore, their present condition recognizes reconoce of a greater measure. De un mayor, are you desperate this morning? Está desesperado en esta mañana. Are you desperate enough to touch his head? Está desesperado suficiente de tocar su manto. Touch the hem of his garment. De tocar el manto de él. You see, as we've seen spots of glory. Porque hemos visto etapas de gloria. But when God, when you touch the hem. Pero cuando tú tocas el manto. You make Jesus stop right where he is. Tú haces que Jesús se detenga ahí en ese momento. Because he recognizes. Porque reconoce. That virtue. Que virtud. Has been released. Ha sido desatado de él. That the very, your very touch. Que el toque tuyo, not anybody else's touch. No ningún toque de nadie. Your touch. Y no el tuyo. Has caused something within him. Que ha causado algo dentro to de be released. Que esté desatado. On your behalf. A tu favor. On your favor. En tu favor. Only if you are desperate. Solamente si está desesperado. The presence of God is in this place. La presencia del Señor está en este lugar. Alabado Dios. Aleluya. Just publicly want to thank God. Yo públicamente quiero darle a Dios gracias. On the woman with the issue. Mira la mujer con el flujo. It was her desperation that caused her to change her position. Fue la desesperación que ella tenía que causó que ella cambiara la posición. She got out of the place that she was. Ella se salió del lugar a donde ella estaba. And when she saw that the master was in her area. Y cuando ella supo que el maestro estaba en la área. See, your desperation will not cause God to come to you. La desesperación tuya no va a causar a Dios que venga. He knows the state that you are in. Él conoce el estado que cual tú te encuentras. But the desperation. Pero la desesperación will cause you to move into a place that you are not before. Estaba a un lado en ese lugar.
find yourself in a desperate situation. Y esta mañana puede encontrarte en una situación desesperada. But can I tell you, Jesus is walking. Pero te puedo decir que desperation.
virtue will flow. Y en la virtud de él va a fluir. And his virtue will flow. Y la virtud de él. And the ones that were pressing her. Y aquello que la estaban oprimiendo. Trying to keep her. Y tratando de aguantarla. From Jesus. De Jesús. And not allowing her to get through. Y no permitiendo a que ella llegara. When all of a sudden say, oh my God. Y de repente dijo, oh Dios mío. He's talking about her. Él está hablando de ella. All those that were talking about her. Todo aquello que estaban hablando de ella. Had to shut up. Tuvieron que callar. Because Jesus. Porque Jesús. Began to speak. Comenzó a hablar. Of a person. De una persona. That had just received virtue out of him. De la que había recibido virtud de él. Aleluya. Mi Dios. Is your touch. Es tu toque. Come on, once you get in his presence. Cuando tú te metes en su presencia. Is the touch. Es el toque. That you are touching him with. Cuando tú lo estás tocando. Causing him to understand. Lo causa que él entienda. I need to stop here. Que yo tengo que parar aquí. Because, oh. Something was different about that person. Porque algo fue diferente de esa persona. The desperation caused them to have a different touch. Porque la desesperación lo causó que tuvieran diferente toque. Move. Muévete. Move. Muévete. Muévete. Move. Muévete. Move. Now is the time of Jesus. Ahora es el tiempo de Jesús. Now is the time that he's walking amongst the earth. Ahora es el tiempo que Jesús está caminando. Looking for the one desperate enough to touch him. Buscando a aquel que tenga el valor para tocarlo. Move. Muévete. Move. Muévete. Move. Muévete. Move. Why such an urgent cry? ¿Por qué un grito de emergencia? Why such an urgent cry? ¿Por qué ese grito de emergencia? Because we understand. Porque nosotros entendemos. As leaders of this house. Como líderes de esta casa. Some of you have been thrown down. Algunos de ustedes han sido tirados. And we gotta work this thing. Y nosotros tenemos que pegar con esto. We gotta work this thing. Tenemos que pegar con esto. The Bible teaches me. La Biblia me enseña. That when you're down. Que cuando tú estás. Somebody else has gotta break the roof. Alguien tiene que quebrantar el roof. Somebody else has gotta break the roof. Alguien tiene que quebrantar el roof. So you can get your touch from Jesus. Para que tú puedas recibir tu toque por Jesús. What Pastor Becky and I are doing this morning. Lo que los pastores y Becky y él están haciendo. We're bringing the roof this morning so you can get your touch. Because we're desperate for you. So you can get desperate for Jesus. Jesus wants to do so much in your life. We recognize that you're down. The Bible teaches me. In Mark chapter 2, en Marco, capítulo 2, that there was a man that was down. Que había un hombre en esa condición. But there was four men. Pero había cuatro caballeros. That knew that Jesus was on its way. Que sabían que Jesús iba de camino. That Jesus was in a certain place. Y que Jesús estaba en un cierto lugar. And all of a sudden, y de repente, those four men. Esos cuatro caballeros. 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 Saw him in his need. Y lo vieron en la necesidad de él. They didn't leave him where he was at. Y no lo dejaron a donde estaba. But rather they said, we know where the master is. Pero mejor dicho, dijeron, yo sé dónde está el maestro. And we're going to do whatever it takes. Y nosotros vamos a hacer todo lo que tengamos. We're going to take it. Y lo vamos a llevar. We're going to put him on our form of transportation. Lo vamos a poner en una forma para llevarlo. And we're going to pick it up. Y lo vamos a recoger. And we're going to take it. Y lo vamos a tomar. And even if we have to walk a little bit. Y aunque tengamos que caminar un poquito. And struggle a little bit. Y tener una lucha un poquito. Because there's things in the way. Porque hay cosas en el camino. There's things that want to block you from getting to the master. Porque hay cosas que quieren bloquear. But they are not going to give up. Pero yo no voy they're going to work through the
children. No la vida de tus hijos. Don't give up on your marriage. No vida de tu matrimonio. Don't give up on your employment. No vida de tu trabajo. Don't give up on your relationships. No vida de tu relación. But are you desperate enough to change them? ¿Estás desesperado suficiente para cambiarlo? Are you willing enough? ¿Estás dispuesto suficiente? To push through the crowd. De empujar a través de la multitud. When they're stepping on your toes. Cuando te están pisando los pies. When they're stepping on your fingers. Cuando te están pisando los dedos. Are you willing enough? ¿Estás dispuesto suficiente? To give up. Para rendir. Your dignity. Tu dignidad. To find his diet. Para encontrar la dieta de él. Gloria a Dios. Are you willing to climb up on a tree? ¿Estás dispuesto tú subir a un árbol? To see the master. Para ver el maestro. Are you willing to lay in the dirt? ¿Estás dispuesto de acostarte en la tierra? You see, because when Jesus wants to do something, porque cuando Jesús quiere hacer algo, he will do it. Él lo va a hacer. According to your need. De acuerdo a tu necesidad. According to your heart. Y de acuerdo a tu corazón. Don't harden your heart this morning. No endurezca tu corazón en esta mañana. Are you desperate? ¿Está desesperado? Are you desperate? ¿Está desesperado? Are you sick and tired? ¿Está cansado y enfermo? Of being sick and tired. ¿Estás cansado y enfermo? Are you sick and tired? ¿Está cansado y enfermo? Of mediocrity. ¿De mediocridad? Are you willing? ¿Estás dispuesto? It's not a religion. No es una religión. It's not a tradition. No es una tradición. It's not ceremony. No es una ceremonia. It's not methods or programs. No es método o programas. It's not preaching or singing. No es predica o cánticos. That brings the power of God into a place. De lo que trae el poder de Dios a algún lugar. It is the desperate cry of a heart. Es el desesperación. That brings down the power of God into a place. You can read all the scripture you want. You can sing all the songs you want. You can do all the good deeds you want. But until you become desperate for Him, not desperate of what He is. No desesperado quién es él. Not desperate of his benefits. Y no desesperado por los beneficios de él. Not desperate of his gifts. Y no desesperado por su talento. But rather desperate of the person of he is, who he is. Si no desesperado por la persona que él es. God is looking for you to become desperate beyond comfort. Él está buscando de que tú seas desesperado más allá de la comodidad tuya. Desperate beyond your reputation. Desesperado más allá de la reputación tuya. Desperate beyond your reason. Desesperado por el razonamiento. Desperate beyond emotion. Y desesperado más allá de las emociones. Desperate enough to risk failure. Y desesperado suficiente para llegarte a un fracaso. Because when you are weak, porque cuando tú eres débil, he is strong. Eres fuerte. When you are weak, cuando tú eres débil, he is strong. Eres. Who strengthens me. In other words, when you are without, en otra palabra, cuando tú no tienes, he's willing to give. Él está dispuesto de dar. Because blessed are the desperate. Porque bienaventurados los que están desesperados. For they will do whatever it takes. Porque ellos van a hacer todo lo que necesitan hacer. To take what God has promised. Para tomar lo que Dios les ha prometido. Some of you are on the verge. You're at the edge. Están en la orilla. To getting what God has promised. Para recibir lo que Dios ha prometido. But you got to get desperate. Pero tú tienes que ponerte desesperado. You got to go the extra mile. Tú tienes que ir más allá, la otra, la milla más allá. You can't quit now. No te puedes rendir ahora. You can't give up now. No te puedes rendir ahora. Because what He's got for you. Porque lo que tiene para ti. Is so much greater. Es tan grande y mayor. That's going to change your position. Que va a cambiar tu posición. Change your circumstances. Y va a cambiar tu circunstancia. Listen, this woman with the issue. Mira esta mujer con el flujo de sangre. She tried it all. Ella trató todo. She's seen it all. Y ella lo vio todo. But it was until she knew that
She had nothing left. Y el juez hasta apoyando se dio de cuenta que no tenía nada más. This is all I got. Y ella sabía que esto es lo único que tengo. This is who I am. Y esto quién yo soy. But I'm gonna go find him. Pero yo me voy a encontrarlo. Because you've heard. Porque él ha oído. You've heard. Lo ha oído. But now she can say like Job. Ahora ella puede decir como Jonás. I've heard of thee. Que yo he oído de ti. But now my eyes have seen. Pero ahora mis ojos te ven. Come on. Vamos. Estamos desesperados. I want you to stand to us. Yo quiero que ustedes se pongan de pie. If God spoke to you. Si Dios te ha hablado. If God spoke to you. Si Dios te ha hablado. I don't want to leave this place. Yo no quiero que salga de este lugar. With the same thought process. Con el mismo pensamiento. Of where you think you are. A donde tú piensas que tú estás. Yes, you could be in a big rut right now. Sí, puede estar en lugar. You might feel like, Pastor, I'm digging a grave. Y puede decir, Pastor, estoy haciendo una tumba. Can I tell you, you don't belong there. Pero te puedo decir que tú no perteneces ahí. You could say, listen, I find myself alone. Y tú puedes decir, me encuentro sola o solo. I can tell you, you're not alone. Y te puedo decir cómo estás solo y sola. If you only were to respond. Si tú fueras solamente a responder. We have broken the roof. Hemos quebrantado el roof. We have broken the roof. Hemos quebrantado el roof. We have broken the roof. Hemos quebrantado el roof. So you can get to the master. Para que tú puedas llegar al maestro. Because some people. Porque algunas personas are blocking the master. Están bloqueando al maestro. But I know. Pero yo sé. If we make a little effort. Que si hacemos un poquito de esfuerzo. And we get a little dirty. Y lo ensuciamos un poquito. And I'm willing to do. Y yo estoy dispuesto a hacerlo. So you can get blessed. Para que tú puedas ser bendecido. So you can get blessed. Para que tú puedas ser bendecido. You can get what you said you lost. Y tú puedes recibir lo que tú pensaste que perdiste. But it's up to you. Pero tiene que ver de ti. Está muy desesperado. Está desesperado. Está desesperado. Está desesperado. No te quedes a donde estás. Lo que Dios quiere hacer. Lo que Dios quiere hacer. Es so much greater. Es tan mayor. Es so much greater. Es tan mayor. Yeah, we've made some mistakes. Sí, he cometido errores. Yeah, we've made some errors along the way. Sí, he cometido errores en el camino. Yes, we've said some hurtful things. Sí, hemos dicho cosas que duelen. Yes, they have said them about us. Sí, lo han dicho de mi persona, de nuestra persona. Pero está tu desesperado. Don't let that define who you are. No deje que eso define quién tú eres. The mistakes don't define who you are. Los errores, los fracasos no te definen quién tú What eres. What defines who you are is your Lord. Lo que define quién tú eres es tu Señor. The one that created you. Aquel que te creó. The one that says I still got a purpose for you. Aquel que dice que todavía tengo un propósito. It doesn't matter what you've done. No importa lo que tú has hecho. It matters, are you willing to touch his hand? Lo que importa es que si tú estás dispuesto de tocar su borde. Estás tú desesperado. Don't let people define you. No permita que la gente te define. You are not going to be like your father. Tú no vas a ser como tu padre. You will not create the same mistakes. Tú no vas a crear los mismos errores. You are greater. Because you recognize it today. That there's something greater. He's kept you. He's watched over you. He's got a greater purpose.
Y él tiene un mayor propósito.